I'm Anya Parampil reporting from Simón de Bolívar Square in Caracas, where thousands of Venezuelans have been waiting in line for hours to sign an open letter to the American public denouncing U.S. intervention and aggression against their country. Porque se trata de la patria, hay que defender la patria todo, como a toda costa. Este es nuestro país, tenemos que luchar por este país, no nos queda otra. Mi patrón, que no venga para acá. Claro. Que nos ayude más bien, que no, ¿vale? Que no lo queremos. A Trump no lo queremos aquí, sí. Ninguno de esos bichos. Claro. Allá dicen que nos estamos muriendo de hambre. No, nosotros no, no nos estamos peleando. Que nosotros estamos peleando entre nosotros. No, que digan la verdad de claro. Lo que está pasando. ¿Verdad? Porque nosotros aquí le elegimos un presidente. No a Guaidó que está por allá. No, aquí elegimos a un presidente. Con voto. Con voto. ¿Ves? Y lo proclamó el pueblo. Y por eso estamos aquí, por un idealismo que el finado Chávez nos dio, porque con Chávez estamos hasta la muerte, con Maduro seguimos porque ese es el hijo de Chávez, y él dio su corazón, Chávez, por nuestro pueblo. Estamos pasando mal, sí, sí es verdad, pero vamos a sobrellevar eso, y Dios nos va a tener que ayudar. Y yo te digo de corazón que todos somos hermanos, independientemente de la patria donde estemos. Todos somos iguales. 7, 8, 9, 10 aquí. Los demás, se me pone aquí los demás. Adelante, que viva Chávez, apoyando a mi país. Yo no voy a aceptar que ninguno de esas porquerías venga para acá, no. Nuestro país es soberano. No vamos a aceptar que ni gringo, ni argentino, ni peruano, ni colombiano, ni brasileño, no. Cuando haya los gobiernos progresistas en esos países, okay, volvemos a las relaciones como estaba antes, como hubo con Ecuador contra Tres de Correa. Ellos están creando mentiras, porque yo estoy viendo que el pueblo está apoyando a Nicolás Maduro. Veo que la gente está viniendo a su firma. Uno ve que la gente sube a manada, los vecinos lo invitan a uno a firmar. Vamos a firmar. Porque en verdad que, bueno, sí, el país está en crisis. Pero también es por el bloqueo que tienen los otros países hacia el país. Todos los apoyan porque él no tiene un buen gobierno, porque lo tienen todo bloqueado. Pedimos a Maduro que baje los precios de la comida, porque los están atacando los especuladores. Y estamos con él. Él se fue hacia abajo, a lo que dice Nicolás Maduro, a las catatumbas del pueblo, a encontrarse con ese pueblo. Ese fue Hugo Chávez. Por eso que la gran mayoría de las personas que están aquí son adultos mayores. Nuestra juventud lamentablemente todavía está alienada, y alienada por los teléfonos. Está sumida en un error que es manipulado, ya lo sabemos, por ese imperio mediático. Yo estoy aquí por la paz. Yo quiero firmar por la paz, porque yo no quiero que haya ningún intervencionismo aquí. No, no, aquí no nos paga nadie. Aquí no nos paga nadie. Aquí estamos firmes con la revolución. Esta revolución llegó con Chávez, y Chávez abrió los ojos de todos esos países del mundo. Por eso es que en esos países mantienen, aunque sea una foto de Hugo Chávez, un busto de Hugo Chávez. La memoria de Hugo Chávez está pendiente en los ojos de todo el mundo. Estamos aquí por voluntad propia. Nadie nos está pagando, nadie nos... El presidente hizo el llamado y venimos a defender nuestra patria con paz y felicidad. Te queremos, Maduro. Paz y felicidad. Nosotros vamos a firmar para eso, para que no venga esa guerra aquí. Aquí no queremos guerra, aquí lo que queremos es paz y felicidad y amor. Nosotros somos amigos de todo el mundo. Usted no me conoce a mí, yo no la conozco ni a ustedes, pero le doy cariño, le doy amor. Nosotros estamos aquí por voluntad propia, por un legado que nos dejó nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, y para seguir con esta revolución, que ningún imperio nos las va a quitar, que nos quiten el desbloqueo, para nosotros vivir tranquilos y felices, porque nosotros somos un pueblo de paz. Y la riqueza que tenemos es de nosotros, no es del imperio. Y el único que nos ha ayudado a nosotros se llama Hugo Rafael Chávez Frías y Nicolás Maduro Moro, que es el que le está poniendo el pecho a todo el bloqueo que nos están haciendo para ayudar al pueblo, para que nos pase necesidad ni hambre. Y nadie nos está pagando ni nadie nos está obligando a que nosotros estemos aquí respaldando nuestra revolución y a nuestro camarada Nicolás Maduro Moro. Que tiene que seguir, que viva Chávez, que viva Nicolás. Estamos por voluntad propia, por voluntad propia. Nadie nos está pagando. No es de la patria. No, sabes que el país está difícil, es por la guerra que nos tiene. Aquí elegimos un presidente con voto, que es Nicolás Maduro.
que cese ya la guerra y la violencia hacia el socialismo, por favor, queremos paz. If you listen to the right-wing Venezuelan opposition or Western corporate media, you wouldn't even know these people existed. Well, at the Gray Zone, we're going to be speaking to them and breaking the media blockade.